Santiago, en Santiago fue mucho más ordenado y organizado. O sea, en Santiago la gente sabía exactamente lo que tenía que hacer y a dónde tenía que llegar. En Valparaíso, la tropa bajó y en la noche comenzó la matanza, el incendio, todo el saqueo. Y eso es como lo principal de mi proyecto de tesis, lo que voy a investigar en la, para mi titulación. Así que espero que les haya gustado, que si tienen alguna duda pregúntenme, alguna corrección la hagan por favor. Muchas gracias. Bueno, ya concluido ya el tema de Daniel Castillo, vamos a dar inicio al profesor Jorge Pinto, premio nacional en el 2012. Tiene una fuerte conexión, ¿verdad?, con la Universidad del Paraíso y con sus profesores. Así que damos inicio, ¿verdad?, a su tema, la guerra civil del 91 en la frontera. Ya, muchas gracias. Un par de cosas antes de empezar, ¿eh? No tenía idea que las oficinas de los profesores se habían trasladado a la calle Prat. De manera que como llegué un poco más temprano, me dirigí hacia esa oficina para conversar con algunos de los colegas que suponía estaban allá, pero solo me encontré con Jaime Viñera. Y con él conversábamos acerca de lo que es este instituto hasta el 10 de septiembre de 1973. Y en el cual el director de este instituto era Leopoldo Benavides, el secretario académico era Jaime Viñera, pero Jaime Villegas salió en una comisión a San Felipe, me dijo, parece que en ese momento la universidad tenía intención de instalarse allá en Valparaíso, ¿no? De manera que el secretario académico era en esos momentos yo, hasta ese día, porque a partir del día siguiente se lo dio por el desbande y de eso vamos quedando pocos. Tú eras estudiante en ese día. Sí. Los profesores que enseñaban, fíjate que hay varios vivos todavía, hasta Miguel Rojas, hasta la Quina Jordi, a Sergio Villalobos, bueno, Sergio Villalobos ya se había ido. Sí. Pero se mantenía vinculado de todas maneras a los países. De manera que quiero recordar esos viejos tiempos de este instituto que se llamaba Instituto de Estudios Históricos y Filosóficos. Departamento de Estudios Históricos y Filosóficos, que tenía una cierta autonomía. Funcionaba en la calle de Gran Bretaña, en Playa Ancha, después de haber pasado por Colón y por Molina. Las clases las dictábamos en Playa Ancha, se cuenta que hoy era la universidad de Playa Ancha. Porque son vínculos con esta universidad, así que siento fuerte. Porque además yo estudié acá. Pues. Yo estudié y me quedé trabajando acá. En esos años era ayudante de Don Mario Góngora y de Sergio Villalobos. Eso es lo primero. Lo segundo que quería comentarles es que en general los cambios de siglo en Chile han sido traumáticos. El tránsito del 16 al 17 estuvo marcado por la insurrección que se produce en la frontera con Curalaba y que obligó a los españoles a retornar al centro del país y permitir que allá se constituyera un espacio fronterizo. Pero fue un periodo muy traumático, marcado por la desolación, un sentimiento culposo que asumieron algunos españoles porque pensaron que era castigo divino lo que estaba ocurriendo en la frontera, ¿no? Y porque en general yo diría que el tránsito del 16 al 17 estuvo marcado por la violencia. Del 17 al 18 pareciera que no ocurrió nada extraño. Pero del 18 al 19 estuvo toda la crisis del sistema colonial, la independencia, la guerra por la independencia que se va a extender prácticamente hasta 1930, de manera que fue tremendamente traumático, con mucha violencia. Y el tránsito del 19 al 20 también de nuevo está marcado por la violencia, por el trauma, la guerra civil del 91, las movilizaciones obreras, aquí en Valparaíso la huelga de la Compañía Sudamericana de Vapores en 1903, mayo de 1903, ¿no? Con una masacre de trabajadores que se va a repetir 2 años más tarde en Santiago,
más tarde en Santa María de Iquique, antes en la Plaza Colón de Antofagasta, y en el sur también con movilizaciones mapuches que van a derivar en la masacre de Soto y más tarde en la masacre de Forrahue. De manera que el tránsito del 19 al 20 fue tan traumático como habían sido los tránsitos de los siglos XVII, perdón, de los siglos XVI al XVII y después del 18 al 19. ¿Y estaremos de nuevo en una encrucijada parecida o no? ¿En qué va a terminar la crisis que estamos viviendo hoy día? Varias veces cuando converso con algunas personas que toman decisiones en este país, les recuerdo esta historia. Y la gran responsabilidad nuestra hoy día es evitar que el tránsito del siglo XX al siglo XXI termine siendo tan traumático como fueron los tránsitos de los siglos anteriores. De manera que tenemos que cautelar lo que hemos logrado en el curso de un siglo, y esto no significa adoptar posturas conservadoras ni mucho menos, sino que tener en cuenta lo que la historia nos enseña. Nos cansamos de repetir que todo pueblo que no estudia su historia está obligado a repetirla, pero me da la impresión de que pocas veces aprovechamos las lecciones y las enseñanzas que nos ha dejado el pasado. Dicho esto, yo quiero explicarles a ustedes que el origen de la intervención que yo voy a hacer tiene que ver con un artículo que escribí hace exactamente 25 años. Debió haber estado en esta reunión Luis Ortega, me parece que no lo invitaron, ¿no? Sí. ¿Lo invitaron? ¿Y viene? No pudo ver. El teléfono, el telefonazo que recibí recién era justamente de Luis Ortega, porque mañana tenemos una actividad en la Universidad de Viña del Mar. Luis Ortega también fue estudiante de esta universidad y no alcanzó a enseñar porque tuvo que salir tan precipitadamente como varios de nosotros desde el día 11 de septiembre. Pero yo les decía a ustedes que el origen de mi intervención tiene que ver con un artículo que preparé hace exactamente 25 años, cuando se cumplían los 100 años de la Revolución del 91, y Luis Ortega preparaba un texto como editor que se llama justamente No a 100 años de la Guerra Civil del 91, que lo publicó la Universidad de Santiago. Y en esa oportunidad yo escribí un artículo que se titulaba, si mal no recuerdo, Morir en la frontera, que es un artículo que se ha publicado ya tres veces, con el nombre de Morir en la frontera. El artículo que yo recordaba se publicó la Guerra Civil de 1891, 100 años hoy, el cual fue editor Luis Ortega, pero luego se reeditó con el título de Al final de un camino, que se publicó en Madrid en el año 96, cuando todavía era posible publicar simultáneamente en América Latina y en Europa, porque las cosas que se publicaban aquí no se leían allá, no teníamos los medios de comunicación como para que los textos nuestros llegaran rápidamente a Europa, de manera que se publicó allá. Y se acaba también de incorporar en este volumen, Conflictos fronterizos en la Araucanía, con el título de Al final de un camino, que es justamente el título que tuvo el artículo que se publicó en Madrid, en la Universidad Complutense de esa ciudad. De manera que no les voy a decir algo muy novedoso. Les voy a explicar por qué yo he titulado a estos ensayos Morir en la frontera o Al final de un camino. Y es porque, a mi juicio, a fines del siglo XIX se producen varios acontecimientos que dan cuenta del término de un ciclo histórico. Un ciclo que, a mi juicio, se había iniciado hacia mediados del siglo XVII y que concluye a fines del siglo XIX. Por lo tanto, fue un ciclo que duró aproximadamente dos siglos y medio. A mi juicio, en el siglo XIX predominan los factores de continuidad por sobre los factores de cambio. Hay dos acontecimientos del XIX que son vitales y que, por cierto, hay que prestar suficientemente la atención a estos dos fenómenos. En primer lugar, la formación del Estado y la Nación. Eso es novedoso. Y lo segundo, la tremenda expansión del modelo del crecimiento hacia afuera, que de todas maneras sigue siendo el viejo modelo colonial. Pero por la profundidad del proceso este de crecimiento hacia afuera, podríamos decir que es hasta cierto punto novedoso.
Pero al margen de estos dos fenómenos novedosos, no, yo creo que el siglo XIX no es más que la prolongación de los siglos coloniales. Es el siglo de las máscaras, dicen Blanco Fombona, un escritor venezolano, ¿no? Y últimamente ha retomado esta tesis Alfredo Jocelyn Hall al señalar que efectivamente en el siglo XIX los factores de continuidad siguen siendo muy fuertes. Y ese ciclo que se había iniciado a mediados del XVII es el que está concluyendo hacia fines del siglo XIX. Voy a dar algunas señales. En primer lugar, se desploma la sociedad oligárquica, la sociedad conservadora, formas de control propios de esa sociedad que ha estudiado muy bien José Bengoa, ¿no? En estos libros sobre la agricultura, en la cual habla de el control presencial de los latifundistas, ¿no? Y algunos factores que uno observa en el Norte Chico y que yo vinculo a lo que denomino los mecanismos de descompresión social. Eso se desploma definitivamente y hay señales muy evidentes de una cierta insurgencia popular que no se habría visto en los siglos precedentes o en las décadas precedentes. No sé si sobre esto habrá hablado Igor Goikovich, pero Igor Goikovich señala que justamente la rebeldía popular en Chile fue de muy baja intensidad, de muy poca densidad y sin proyección hasta ese momento. En cambio, a partir de los años 90, precisamente la huelga general del año 1890, que se inicia durante el gobierno del presidente Balmaceda, ¿no?, va a estar acompañada por una serie de movilizaciones que yo mencionaba hace algún momento, ¿no?, y que dan cuenta que efectivamente la sociedad oligárquica ya es absolutamente inviable. Han fracasado los mecanismos de control social que ha instalado la sociedad oligárquica, se produce una cierta rebeldía popular, una insurgencia popular, y en general la guerra civil del 91 da cuenta una vez más, ¿no?, de el fracaso de esta sociedad oligárquica que ya no resiste. En segundo lugar, la economía tampoco es posible seguir sosteniéndola al alero de las exportaciones de materias primas que exportan riqueza y acumulan pobreza. Luis Ortega lo ha estudiado con, yo diría, la finura de un gran historiador en su libro En ruta al capitalismo, en donde da cuenta que la ausencia de modernización de la economía chilena hace de la economía chilena una